la Policía Nacional del Ecuador, a través de la Unidad Nacional Canina, realizando operativos móviles en el sector de las antenas de Troya del distrito Tulcán, se ejecuta la Operación Troya. Sí. En horas de la madrugada, la Unidad Canina Antinarcóticos de la provincia del Carchi realiza una intervención de carreteras en el sector de las antenas de Troya, en donde desarrollan el operativo denominado Troya, en donde durante la intervención de carreteras logran visualizar en uno de los terrenos 28 tubos, en cuyo interior tenían varios paquetes cilíndricos conteniendo en su interior una sustancia de aspecto vegetal. La misma que al ser sometida a las pruebas preliminares de campo dan como resultado para marihuana. Con estas situaciones proceden a la aprehensión de 333.895 gramos de marihuana, lo cual representa sacar de los mercados del consumo la cantidad de 667.790 dosificaciones de droga que estaban destinados al mercado de consumo interno. En donde se realiza la aprehensión de 28 tubos cilíndricos de PVC, encontrando en su interior varios paquetes cubiertos con plástico, los mismos que contienen una sustancia vegetal verdosa con características a posible marihuana. Esta incautación sería de 333.895 gramos. De esta forma se logra retirar del mercado la cantidad de 667.790 dosis de droga. Esta sustancia, aspecto vegetal, venían justamente incrustados dentro de unos tubos PVC, donde lógicamente tenían la fachada de que aparentemente eran rollos de caucho. Entonces, al realizar el registro, pueden visualizar de que lógicamente en unos terrenos baldíos no era lógico de que existan este tipo de tubos. Y al realizar la inspección, pues logran visualizar de que existen paquetes en formas cilíndricas conteniendo esta sustancia vegetal. Esta casa está abandonada en uno de los terrenos, justamente en el sector de las antenas que colindan con la frontera norte. No existe detenidos en este caso. Bueno, lo que tenemos de acuerdo a las primeras indagaciones que se han realizado como jefatura, pues lógicamente se tiene conocimiento de que iban a cargar esta sustancia, iban a ser trasladados a la parte de la ciudad de Guayaquil. Bueno, este costo dentro del mercado nacional oscila en un precio de 150 mil dólares, en el mercado de Estados Unidos de 5.876.000 y en Europa el valor de 978 mil dólares. Bueno, una de las temáticas que justamente están aplicando los delincuentes para realizar este tipo de actividades es justamente eso, dejar abandonada la droga para posteriormente, si de percatarse de que no exista el controles policiales, para aprovechando de que justamente esos espacios que sean vulnerables, realizar el abastecimiento y trasladar esa sustancia a esos mercados de consumo. Bueno, en este operativo que se realizó justamente en nuestras unidades, realizando las actividades de interdicción de carreteras, logran visualizar esta actividad. No se contaba con información, es por eso que justamente logran visualizar esos tubos que eran extraños dentro de un terreno baldío, que existan esos 28 tubos que estaban justamente abandonados. Sí, nos encontramos realizando investigaciones, justamente corroborando con información que pueden tener las unidades de inteligencia a efectos de poder determinar de qué organización pertenece o de qué grupo delictivo están realizando este tipo de actividades.